Mi nombre es Luis Ángel Franco Rivera. Pues ayudando a la gente, igual que muchas otras personas. Me gustaría que no nomás me tomaras a mí. Me gustaría que tomaras al equipo, por favor. ¿Lo puedes tomar, güey? Please. Porque yo soy la cara, pero ellos son los que andan chambeando ahí, machín. Mi carnal, mi cuñada, unas amigas de aquí de Tuxpan, Miguel Preciado, Luis Rivera. Aquí una amiga también. ¿Cómo se llama usted? Blanca. Blanca. Mi sobrino por allá. ¿Pusieron centros de acopio? Pusimos un centro de acopio ahí en su casa, mi casa, y también en un centro comercial ahí cercano. Y pues se juntó algo, y también el domingo me tocó estar en Nueva Orleans trabajando, y allá se organizó la gente, me dio algo de dinero. Inmediatamente lo mandé y compramos muchas cosas, bendito sea Dios. Le quiero agradecer mucho a toda la gente, porque siempre lo digo, a lo mejor la gente dice, no, que el flaco lleva todas esas cosas o lo que sea, pero tienen razón, sí lo traigo. Nosotros ayudamos mucho, a veces compramos algunas cosas, pero en esta ocasión la gente se puso bien machín las pilas, y con lo que la gente nos dio alcanzamos a llenar la camioneta para venir a ayudar a esta gente que la neta sí lo necesita. Viendo la imagen, ¿cómo se la puedes describir a la gente que te está viendo? No, si se la describo no van a poder entenderla. La imagen aquí es una imagen devastadora, así la describo. Es una imagen difícil, cruda. La gente sí va a tardar buen rato para reponerse, porque no solamente se trata de traer despensas, de traer agua. O sea, nosotros trajimos eso, pero ahorita nos estamos dando cuenta realmente de las necesidades. Se ocupan medicinas, se ocupan colchones, se ocupan, la gente perdió todo. O sea, ¿qué haces cuando el agua te llega al techo de tu casa? O sea, sin estar realmente prevenido, porque aquí pues, no llegó el huracán como tal, pero sí el agua, el río se desbordó y se inundó todo, Tuxpan, todo alrededor aquí, también la parte de Acaponeta, Tecuala, aquí San Vicente. Entonces, es interesante toda la gente que está viendo esto, ojalá sirva de algo, que traigan. Que traigan las cosas necesarias para acá, que realmente se den la oportunidad de venir, porque la gente sí necesita mucho de su ayuda. El gobierno está haciendo lo que puede, no sé, pero yo no he visto, sinceramente no he visto nada. Vi una patrulla de soldados que pasó nada más, y sinceramente no he visto gobierno, no he visto a nadie de gobierno, a alguien que realmente les esté ayudando. Nos encontramos a mucha gente, igual que nosotros, que vienen y que traen su comida, como ellos, por ejemplo, traen comida para ayudar a la gente, otros traen agua, otros traen lo que pueden, de las mismas comunidades cercanas. Pero hace falta mucho, así es que toda la raza que pueda traer algo, tráiganlo.